Acaba de terminar la cadena, la inauguración del presidente Javier Milei con muchísimas declaraciones impactantes. Efectivamente, ¿eh? Que tiene como título esto que vos venías anticipando, ¿no? Sí, convocatoria a un acuerdo político, ¿no? Un pacto social a los 23 gobernadores más la ciudad de Buenos Aires con plazo 25 de mayo, sujeto a que se apruebe la ley ómnibus. Detalló los 10 puntos que tendría el acuerdo, entre ellos figura una reforma laboral, también una reforma del sistema jubilatorio, la reimplantación del sistema privado de jubilaciones en forma optativa, un acuerdo para buscar la reducción del déficit fiscal, la rebaja del gasto público, son 10 puntos, un acuerdo, él dijo, para refundar el país, ¿no? Para firmarlo el 25 de mayo en la provincia de Córdoba. Este es el anuncio más importante. Después el discurso, te digo, vamos a detallar algunos de los puntos que... Claro, estamos viendo ahora esta convocatoria del 25 de mayo. Ella lo firmó. Con la letra, obviamente, haciendo referencia a lo histórico. Claro. La Argentina, el pacto de mayo... El 25 de mayo, ¿no? Con la caligrafía acorde a lo que hemos visto, las gestas de mayo, ¿no es cierto? ¿No? O sea, inviolabilidad de la propiedad privada, equilibrio fiscal innegociable, reducción del gasto público, reforma tributaria, redistribución de la coparticipación federal, un compromiso de las provincias para avanzar en la explotación de los recursos naturales, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo, una reforma previsional que haga sustentable el sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado, una reforma política estructural del sistema actual y la apertura del comercio internacional. Esos son los 10 puntos ahí establecidos, pero atención, que inmediatamente después dijo que los gobernadores iban a ser convocados por 3 ministros, lo mencionó a Posse, a Luis Caputo y a Franco, para hacer como un preacuerdo que implicaba un alivio fiscal a las provincias, pero como contraprestación la aprobación de la ley ómnibus, que sabemos que quedó caída, ¿no? Efectivamente. Esto de los 10 puntos permite entender el mensaje de hoy citando el éxodo de Moisés. Sí, sí. La tabla de la ley, y escribió 10 leyes nuevas. Permite entender lo que hoy... Hubo una primer... después en materia de anuncio, anunció como un plan anticasta. Así es. ¿No? Sí. Donde ahí quizás lo más... Son medidas no que cambien la vida de la gente, pero que tienen que ver con la ética, la eliminación de las pensiones presidenciales y de vicepresidente, una ley sindical para establecer elecciones cada 4 años, también los condenados, los funcionarios condenados no van a poder tener cargo público y no van a tener que, van a poder usar los derechos que tiene. Esto, por ejemplo, podría afectar a Cristina Fernández de Kirchner. Está esperando justo una segunda instancia. Ratificación de la condena, eso tiene la Corte Suprema. Pero no podría cobrar la jubilación, por ejemplo, ¿no? Otra medida, entre ellas, habló también, y después hizo, mucha mención, muy crítica a los sectores políticos, no identificó, salvo... A los 4 jinetes del fracaso. Del fracaso. Así lo llamó, que son Sergio Massa, Grabois... Pablo Moyano. Máximo Kirchner y Pablo Moyano. Exactamente. Y después en otra parte mencionó a Varadel. Totalmente. También como una crítica. Yo hice un punteo de cada vez que habló en forma despectiva de la clase política, más de 10 veces. Sí, sí, sí. Sí. Agregale a estos, ¿no? Estas totalmente. Los jinetes del fracaso. Ahí está saliendo el presidente.